tú no lo tienes dentro, nunca podrás hacer nada de esto. Bueno, eso es el artista, pero no todo el mundo es artista. Picasso lo llevaba dentro, pero sí, hay otra gente que sabe admirar lo que haces. Yo no he hecho escuela de arte, sí he hecho cursos, pero para conocer todos los artistas del mundo, pero no he hecho para hacer las cosas, ¿sabes? Sí, sí. Esto no lo he aprendido, lo sé por mí. Sí, sí. ¿Y cómo te llega la inspiración? ¿Ves un cacho de madera? Yo siempre digo, yo he hecho esto, no. Es otra persona que ha hecho esto. Soy dos. Abro la puerta y viene afuera todo esto que no sé, está allí. Es un don, eso es un don. Sí, es un don, sí, es un don. Ya estoy, pero un mural que quiero hacer, pero también en tridimensional, como esto. Con la creadora de todos, de todo esto que arte queréis, y siempre le está dando un tono de simpatía. Ahora hablaremos con ella para que os deis cuenta que esto es... Son obras diferentes, son diferentes, sí. Está hecho en tres dimensiones. Todo lo que sea arte es una forma de expresión y de ver y sentir la vida. Sí. Grande, pero grande. Pero ese otro yo que dices, sí, es el otro yo. Encuentra un trozo de madera y dice, bueno, con esto hago una casa. Esto todo es reciclaje, ¿lo ves aquí? Sí, sí. De cosas que he hecho. Y lo vas aplicando. ¿Qué pensamos? ¿La casa por el tejado? Primero hacemos, ponemos el cuadro y luego vamos poniendo antes cosas. Antes saco la tabla, lo pinto. Y después, ya tengo la idea, claro, lo dibujo. Y después voy a poner pieza por pieza. Después ella dice, esto no, digo, bien lo otro. Esto es un poco de censura, un poco de crítica de ello. Nos divertimos un mundo, Sí, nos divertimos mucho. Ay, sí, claro. Come del dragón por la cabeza, no sabíamos dónde poner. Los cuernos, sí. Pone las orejas y todo eso. Sí, sí. Bien, es divertido. Mi arte es divertido, ¿no lo ves? Sí, sí, o diferente por lo menos. Diferente. Diferente, sí. Pero totalmente. Sí, es diferente. Lo que pasa es lo que te digo. Yo vi obras de arte, hay grandes artistas de aquí de Mallorca. Y claro, a mí no me dicen nada. No te entran. No me dicen nada. Y a lo mejor veo otra un poquitín. Y bueno, esto parece que me hace que pensar, por lo menos. Lo que te dije, fíjate cómo esto, voy a enseñároslo a vosotros que me estáis siguiendo, que yo pensaba que era una cama esto. Pensaba que era una cama y es un. Un diván. Bueno, una cama para. Se llama esto. ¿Sí? El francés, sí. Esto era un amante de un rey francés, sí. Que se llamaba Recamier, y él que hacía los muebles, él, el rey, sí. Le hacía esta cama para descansar después. La comida o eso. Sí, me suena a cosa emperadores romanos, de estos que se echaban ahí a ver el espectáculo, ¿no? En la cama, ¿no? Sí, echados. Sí. Para una persona un poco alta no vale, tiene que ser para personas más, sí, más pequeñas. Pero bueno, de poniendo las rodillas un poquillo de lado. Sí. Bueno, como veis, el humor siempre está y eso es bueno. Sí, sí. Federica. Ah, no, siempre me río yo. Claro que sí. Misma, sobre allí todo. Ponen tus obras. Ah, sí, sí. Con amor con y amor. Y humor. Puesto, mira, y humor, corazones, claro. Corazones. Sí. Con amor y humor.
porque la gente sí, es verdad, viene y se viene, al menos sonríen. Y es mucho, ¿no? Oh, vaya si es. Vaya si es. Esto que quiero, que la gente esté contenta, que vea una cosa bonita, que te dice algo, ¿no? Hombre, claro, claro. Solamente ver un corazón, el corazón es la vida, y verle claro, ahí. Claro. Federica, gracias. De nada. Gracias por estar aquí. Sí, sí. Y por estos momentos agradables. Ahora que iremos a casita. Claro, que nos has hecho pasar también. Sí, sí. Gracias a los dos. Sí. Gracias. Sí, para luego cuando le ponga el nombre.